Y antes de empezar con la review, le quería dejar un muy amistoso saludo al señor Jorge Arturo de León. Gracias por comentar mis videos, gracias por estar atento al canal y por ser partícipe de ellos. Créanme que leo todos sus comentarios y si quieres que haya un saludo para ti en el próximo video, comenta. Por favor, suscríbase y déle like. Gente, hemos vuelto. Uf, fue mucho tiempo, nueva ciudad. Eran muchas las cosas que eran allá, tuve que armar un estudio, entre comillas, de nuevo. Había pensado en suicidar el canal, pero aquí estamos. Creo que hay que seguir adelante. Así que estamos de vuelta. Hay mejores luces, hay mejor audio, tenemos mejor micrófono. Hay peor fondo. Ah, lo siento. Pero ¿alguna vez habían visto un youtuber tan dedicado y con tan pocos suscriptores? Lo sé, soy genial. Y hemos vuelto, esta vez con... Es difícil que haya figuras nuevas en este tiempo, ustedes saben, vida de foráneo, pero hay nuevas figuras, o sea, viejas, pero acá están, la mismísima, incomparable. Un pack de Marvel Legends, mi segunda figura de Marvel Legends, y un muy buen pack, les quiero decir, qué buen pack, no había buenos packs desde hace mucho. Hola, Stain. Iron Monger de la línea de Infinity Saga. Vamos de inmediato con lo que puede hacer estos par de bicharracos. Y como ustedes saben, a mí me gusta mucho hablar de las cajas cuando estas son bonitas. Y esta caja es muy linda, es muy grande. Esta figura es de segunda mano, la persona que la tenía la abrió, la cerró y la vendió. Bueno, todos dicen eso, capaz que no haya sido así. Pero es de segunda mano. Y cuando la fui a comprar yo llevaba mi mochilita, muy tierno, y la caja... No cabía en la mochila. Es muy grande la caja. No, como le digo, estamos empezando de nuevo el estudio, no tenemos reglas, así que no sé, unos 40 centímetros. Es una caja muy grande y muy bonita. Deberían hacer así muchas otras cajas. Tiene todos los personajes de la saga del infinito. Esta parte de atrás que es muy linda, con las portadas de los pósteres oficiales de la película. Y es una muy buena idea esta, el haber lanzado figuras que estaba claro que a lo mejor faltaban o que no salieron tan buenas, volver a lanzarla, jugar con la nostalgia después de los 10 años. Muy buena jugada, Marvel Legends. Vamos con lo que está dentro. Notemos que hay bastante espacio entre la caja y lo que realmente son los juguetes, pero prefiero esto a que pase como otras figuras como Transformers, por ejemplo, que ahora están usando nada de plástico en sus cajas, con ventanillas con la figura expuesta, se lo terminan robando, terminan haciendo cualquier cosa. Así que no está tan mal. Partamos con lo más feo para el final. Al revés, imbécil. Dejemos lo más bonito para el final. Empecemos con la figura que a nadie le interesa realmente. Yo creo que nadie compró este pack diciendo: oh, voy a tener una figura de Obadiah Stane. A nadie le interesa realmente. Pero esta figura ni siquiera la tomé. Yo abrí el Iron Monger y esta estuvo unos 30-40 minutos en el blister. Pero cuando la saqué, me llevó una muy grata sorpresa. No es la mejor figura. Tengo entendido que muchos, los más entendidos en Marvel Legends sabrán quizá que esto se usó como un remolde de otras figuras, creo que el Camaleón, no estoy seguro. Pero lo que me sorprende mucho es el tema de la cara. Increíble lo bien que hicieron el parecido a Jeff Bridges, creo que se llama el actor. Es más que decente. Ustedes saben que yo colecciono mucho más Figuarts y Mafex, que a veces valen 4 veces más de lo que vale un Marvel Legends, y nos entregan cosas como esta. Esto no es decente. Miren esto. ¿Qué es esto? Esto no es decente, gente. Estoy poniéndolo en una pinza. Espérense. Ahí está. Con esto. No hay nada que decir, es terrible. E inclusive cada vez que me acerco más a Marvel Legends digo, qué gran línea es Marvel Legends. En términos de relación precio-calidad, Marvel Legends se lleva de calle a Figuarts. Con esto no estoy diciendo que sean mejores figuras, evidentemente valen más y tienen mejor calidad en muchos aspectos, pero miren. Ya, sigamos. Ya les mostré quizá lo más importante, pero no está exento de detalles. Por ejemplo, aquí tiene este anillo. Las manos también están bastante bien. El traje está bastante articulado para
para hacer lo que, o sea, para lo que es. Tiene una articulación de la rodilla, se articula bien esto, puede subir bastante bien. El chaquetón, no sé cómo decirlo, eterno, no sé cómo dirán en otros países, es de goma. La camisa está muy bien esculpida. Noten los cuadrillés de la corbata, las líneas, se ve mejor en cámara, eso no lo había notado incluso. En general es una muy, muy, muy buena figura. Siendo que se queda atrás, evidentemente, por lo lindo que es Ironmonger. Hace muy bien que lo hayan incluido también, porque es la contraparte, o sea, este tipo está dentro de la otra armadura. A su vez, los accesorios son muy acertados. Este es el primer accesorio. ¡Puta, se cayó! Este es el primer accesorio, no sé si se escuchó bien la primera. Es nada más ni nada menos con Raptor Arc, el Raptor Arc que se roba. Entonces, como digo, es súper acertado. Enfoca. El talle de pintura también está bastante bien. Y viene con una maletita que se cierra y se abre. Son estupideces, pero son estupideces que marcan una pequeña diferencia cuando se trata de comprar figuras. Entonces, no, el Raptor no cabe, es cierto. Pero asumo que tiene las manos de distintas formas. Una para tomar el Raptor y otra para tomar la maleta. Y se ve genial. O sea, ahí. Y queda con una pose de cabrón, bien cabrón aquí. Que ¡ah! Me gusta. Dígame que no es sexy. Es muy sexy, man. Muy bien. Sí, la verdad es que, siendo que es la figura menos atractiva del pack, aún así lo hizo bien. Y ahora, lo que el mundo quería ver. Ironmonger. Oh, por Dios, se ve mejor en cámara, man. Qué lindo. Qué linda figura. Ya impone presencia. Y es muy pesado, No, tampoco tengo pesa. Pero debe estar pesando así, según mi cachativa, unos 300 gramos de puro plástico duro. Muy linda. Aquí ya vamos a empezar con la review más extensiva. Primeras impresiones. Es una figura muy pesada. Muy imponente. Debe medir unos 23 centímetros. Ya vamos a hacer comparaciones de escala junto con Obadiah. Pero en sí, miren todos estos detalles. Yo no era muy conocedor del traje y se preocuparon de muchas cosas. Estos pistones, que si bien son falsos, le dan una preocupación. Miren esto de acá, las partes interiores como si fueran cables. Estos pistones que ya se los mostré. Estos pistones de la espalda, que ya vamos a hablar un poco de ellos. Estas conexiones de acá. Los misiles, las articulaciones. El Raptor es muy lindo también. No lo puedo enfocar bien. Ahí está. Miren el Raptor, qué lindo les quedó. Qué lindo les quedó. La cara. Quizás le hubiera puesto algo de luz, pero ya sería mucho pedir. El plástico es como un plástico de los juguetes viejos. Se ve como la mezcla de las vetas de los plásticos. Ahí lo pueden ver. Quizás alguien más exigente hubiera dicho que tenía que haber sido más plateado, pero es Marvel Legends. O sea, está más que bien por el tamaño que tiene. Y miren, eso también se me quedó en la atrocidad, la base giratoria. Qué triste. Está hermoso, hermoso, hermoso. Analicemos la articulación. La cabeza sube, baja. Está como en una doble bola, pero esto mismo impide que tenga mayor movimiento que mirar hacia allá, mirar hacia acá, mirar hacia arriba y un poco hacia abajo. Me hubiera gustado un poco más articulación acá. Es la única parte que me hubiera gustado más articulación. Los brazos son bastante especiales. Estas piezas son aparte, la de los hombros, y tienden a salirse. Estos pistones, entre comillas, son funcionales, entre comillas, miren. Entonces deslizan sobre sí mismo y uno tiene que ir acomodándolo a medida que se mueve el brazo. Ahora, el brazo gira en 360 grados y acá está lo bonito de esta figura. Al momento de yo mover, fíjense ese pistón como entra y sale. Qué buen detalle, man. Me encanta. Ojo que esto también limita un poco el rango de articulación, como
útil del pistón, ya que si pasamos cierto rango, esto se sale. Lo cual no hay problema en volver a encajar, pero no lo voy a hacer. Y permite una rotación completa del brazo. Tenemos un corte en el bíceps, 360 grados, sí, no lo había probado. Un poco limitado por esto de acá. Esto no es funcional, solo es adorno, pero se ve muy bonito. Ahí se cayó la hombrera. No se dobla mucho, solo hasta ahí. Y tenemos la articulación de la mano, que netamente se cierra, o sea, se va hacia el cuerpo y gira sobre sí misma. Tampoco necesita más que eso. La cintura puede girar en 180 grados. Está sobre una... ¡au! Está sobre una bola. Increíblemente tiene articulación de crunch. Yo no esperaba articulación de crunch en esta figura. Bastante bien hacia atrás. Y bastante bien hacia abajo. Fíjense. Ahí está. La pierna puede subir hasta acá. Incluso un poco más. Es bastante para lo que es la figura. Tiene una especie de corte en el muslo, que es que esta parte es independiente de esta, entonces le permite girar. La rodilla no gira mucho, solo hasta ahí. Y el pie es raro. Tiene la capacidad de moverse, pero la misma figura no lo permite hacerlo mucho. Realmente ese es el rango, muy poquito. Y acá lo mismo. Puede moverse sobre sí mismo, pero estas partes lo impiden. Me di cuenta que estaba un poco lejos del micrófono, así que tiene que haberse escuchado más o menos regular en la parte anterior del video, pero lo siento. Como verán, no es una figura que tenga mucha articulación, no creo que la necesite. Por lo general estas figuras grandes son como para tenerlas paradas, que impongan su tamaño más que otra cosa. Vamos con los accesorios que traen, que si bien no son muchos, son bastante creativos. Un par de manos. Abiertas, semiabiertas. Yo pensé que tenían un poco de articulación, me fallé ahí. Pero bueno, cumplen su función, tampoco es que hagan mucho. Le dan un poco más de expresividad a la figura, ¿sí? Pero culigo, igual siguen siendo bastante limitadas. Un misilac con cheto. Un misil, me recuerda al espantazuegras de Iron Man 2. Enfoca, ahí está. Y se pone acá. Cuando ustedes lo pongan van a notar que está un poco suelto, pero tienen que girarlo hasta que encaje en una de esas líneas. Y la verdad es que yo no recordaba. Me dediqué a mirar la película y claro, hay una escena donde lo usa, así que implementaron detalles que ni yo me acordaba que existían. Y lo más interesante que son estos tres, que los voy a mostrar juntos porque son como parte de la misma idea. Que es el efecto de disparo, el efecto de unas balas cayendo y el efecto de humo, que este lo encontré muy creativo, se cayó, nunca lo había visto. Mientras lo recojo, les converso que todo eso va aquí, en esta minigun de acá, que de hecho la mano abierta va a estorbar un poco, pero no importa. Lo que me gustó de este trío de accesorios es que hace que sea muy versátil una sola parte de la figura. Si queremos fingir que están cayendo balas, para la gente que es buena en la fotografía, podemos... Oh, se salió algo. ¡Ayuda! Creo que acabo de romper una figura en vivo, pero se puede encajar. Ya no hay nada que la gotita no arregle, así que no importa. Si lo ponemos de esta forma, y un buen fotógrafo puede lograr el efecto de que estas balas estén cayendo. Enfoca mejor, por favor. Ahí. Pero a su vez, si queremos dar la sensación de que está dejando de disparar, le podemos poner ese efecto de humo. Que de verdad que me encanta porque la foto se ve muy bien. Y es muy creativo. Y si a su vez queremos que pareciera que está disparando, le ponemos este efecto de flama. En general son feos, pero funciona. Y si no nos gusta el destello, podemos sacar esto y poner eso. Muy versátil. Y así combinarlo de distintas formas. Y finalmente, para terminar la review, veamos las escalas. Primero las escalas entre ellos. Miren lo bien que se ve. Creo que es justo. Le pasa un poco la cintura por arriba.
En teoría creo que no está tan bien ahora que lo pienso, porque él tenía que estar dentro de ese traje, pero igual sigue siendo bastante bien. Y ahora veamos las escalas con otras figuras. Obviamente las figuras que nos importan son del UCM. A la derecha tenemos el Mark VI de SH Figuarts, que según yo en la escala precisa, creo que inclusive la misma escala Marvel Legends deja un poco chico a Iron Monger, pero ahí, justo ahí, está. Saquémoslo para que no se pierda un poco la idea. Así la deja perfecta. Una armadura monstruosa, no estúpidamente grande. A mí me encanta. Y para los coleccionistas de Legends, los comparo con la única otra Legends que tengo, que es el Venom. Yo pensaba que esta era una figura grande hasta que me encontré con esta. Y un Spidey de SH Figuarts. Como les digo, esta figura debe estar por los 23-24 centímetros de alto. En síntesis, ya no dije en conclusión, ¿vieron ese bagaje de diccionario, weón? En síntesis, una muy buena figura, un muy buen pack, recomendado. Yo lo pillé a un precio barato, la verdad es que por lo general estas figuras cuando las obtengo es porque están a buenos precios, si no, no las compro. Soy un poco tacaño. Y aún así, siento que si lo pillan a un precio un poco más alto, lo vale. Lo vale tanto por la escala, lo vale tanto por la calidad del plástico, lo vale tanto por el peso, lo vale por los accesorios, lo vale por la posibilidad y por sobre todas las cosas, lo vale porque no habían figuras decentes en esta escala de este personaje. Y si hay algo que está al debe muchas de las líneas del UCM es con los villanos. Con figuras de villanos buenas, estas películas ya salieron hace más de 10 años, así que sí es quizá para un público más restringido. Pero de verdad que me encantó, inclusive el Obadiah Stane. Yo pensaba en venderlo, pero ahora yo creo que me lo voy a quedar. Quizá le haga un custom de Tony Stark, no estoy seguro. Escala bien con las Figuarts, así que yo la recomiendo mucho. Y esta ha sido la review de hoy, después de mucho tiempo. Agradezco si llegaste hasta este punto. Gracias por tenerme paciencia, porque estoy de nuevo adaptándome a este nuevo estudio, si lo podemos llamar de alguna forma. No voy a prometer nada, ojalá que podamos seguir creciendo. Muchas gracias, porque había muchos suscriptores nuevos sin que yo haya hecho nada. Fueron suscriptores gratis, se lo agradezco a la gente que comentó. De hecho, se me olvidó mandar el saludo, voy a agregarlo ahora. Y van a verlo al principio, va a ser un viaje en el tiempo. Muchas gracias, de verdad. Trataremos de seguir a todos esos mensajes de apoyo. Y nos despedimos, ya veremos más plástico coleccionable. Se despide su amigo, estimado señor coleccionista promedio.